Bueno amigos, hoy vengo a hablarles de Los Hambrientos, película canadiense sobre la constante lucha por la vida de un grupo de sobrevivientes de un misterioso suceso no explicado, el cual volvió a la gente caníbal, más no necesariamente zombies, por decirlo así. Pero con todo y que el meollo de la catástrofe sea ligeramente diferente al de los relatos de muertos vivientes, esta película comparte bastantes cuestiones temáticas y narrativas con otras historias postapocalípticas enfocadas más en el drama y la tragedia personal que en el desarrollo de una trama per se o la explicación de su propio contexto. De forma un poco similar a Cruzados de Cardenis, El Último Camino de Cormac McCarthy e incluso Celular de Stephen King, por ponerles algunos ejemplos. Y si bien con tantas similitudes contextuales Los Hambrientos difícilmente es un trabajo original, sigue siendo un drama bastante sólido, con actuación competentes, guión conciso, atmósfera tensa y esporádicos momentos de humor. Lástima que, irónicamente, el aspecto del horror sea el más débil, pero supongo que eso dependerá de lo susceptible que sea cada quien, y con todo y que la mayoría de los sustos sean predecibles y demasiado anticipados para su propio bien en la mayoría de los casos, aún así la película tiene buenos momentos, y si el ritmo lento no es algo que les moleste, valdría la pena que le den una oportunidad, especialmente si les gustó alguno de los materiales que usé como referencia, siempre y cuando no esperen que predomine el horror por encima del drama. Porque si van con esa expectativa se van a decepcionar. E igual si ven la película y les interesa, hay una crítica escena post créditos. Digo, para que le llame la atención. Pero bueno, por lo pronto yo les agradezco por ver la reseña de hoy. No olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima.